En la historia de Guatemala, un nuevo hecho que definitivamente consternó al país. El asesinato de un niño de 13 años y heridas ocasionadas a su padre y hermano. Por ello iniciamos un recorrido vía aérea, terrestre y acuático para observar el trabajo operativo que se realiza por parte del Ministerio de la Defensa Nacional. Nuestra primera parada fue en el destacamento ubicado en cercanías del río Sastún, zona de adyacencia fronteriza. Un dispositivo de custodia militar. Recorrimos en lancha la zona donde se define imaginariamente la línea limítrofe, que ha ocasionado tantos incidentes. Allí el ministro de la Defensa Nacional, William Mancilla, giró órdenes precisas a los castrenses para no provocar al gobierno beliceño de ninguna forma. Vía aérea también grabamos el movimiento en el Carrizal y las diferentes zonas de adyacencia que hay entre ambos territorios. Llegamos a Flores Chiquibul, donde se ubican más de 75 militares debido al refuerzo que se ordenó. Encontramos un común denominador en los pobladores. Todos aseguran que es urgente señalizar el área limítrofe, ya que en varias ocasiones, sin percatarse, ya dieron un paso en falso. Son amenazados por los elementos de Belice. Aunque no existen palabras directas de atacar, los dejámenes son constantes, por ejemplo, cuando están pescando. El ejército nos molesta, como ellos tienen otras instituciones de pesca. Ellos nos agarran, nos llevan allá y nos quitan nuestras embarcaciones o cobran multas. En ocasiones, sí, algunos les han quitado. Los beliceños, las cosas, digamos, sus tramayos, otros cayuquitos. Ellos siempre cuando hacen algo así, se ausentan un poco, pero al pasar los días ellos vuelven a pasearse por el área y el que anda cerca se lo jala, ¿no? Nosotros aquí en lo normal todos usamos machete, porque con él trabajamos, pero ellos lo consideran tal vez un arma peligrosa, pero nosotros el machete es algo que con él trabajamos. Precisamente visitamos...